La moda comfy es una manera de entender la vida de una manera relajada y cómoda. Confortable. De ahí lo de comfy. Sí. ¿Y de dónde viene? Pues yo creo que viene un poco de la historia de la moda. Viene sí de hace mismo. Mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que se ha instalado más ahora. La vida que llevamos, el siglo XXI, nos ha llevado a una serie de cambios que nos llevan a tener que vestir de esta manera. La ropa dice mucho del momento en que se vive. Sí, total. O sea, total. Que es un reflejo totalmente de la sociedad. Pero bueno, si pensamos que Coco Chanel comenzó haciendo vestidos con la ropa con la que se hacían los trajes de baño de hombre, eso ya es un paso hacia lo confortable, hacia... No puedes ir vestido muy encorsetado, no tiene mucho sentido. Pero ha sido ahora más que nunca cuando la gente ha apostado mucho por ese tipo de comodidad y de estar a gusto y la belleza en ese tipo de ropa. El problema entre comfy y chandalismo ilustrado está en eso, en que... En realidad tiene una producción detrás, ¿no? No es ve abierto el armario y lo primero que veo me pongo. No. Es encontrar la belleza de una forma cómoda. Sí, totalmente, totalmente. Y ahora las marcas nos lo están ofreciendo con las zapatillas, con sudaderas. Sí, con absolutamente todo. Sí, bueno, sí, yo sí. creo que en estos momentos el mundo de la zapatilla es tal vez el paradigma de lo de la moda y de la tendencia y desde luego de objeto de deseo. O sea, es una moda que ha surgido, yo creo, o que se ha convertido en mucha moda por las redes sociales. Sí. O sea, es que además, claro, no hay tantos eventos, no hay tantas salidas, entonces se ha invertido el tiempo en estar guapas en casa, o sea, y de una forma cómoda. Es que es su manera de expresarse en Instagram. Totalmente, totalmente. Porque antes solo te podías ver como más guapa o con algún zapato de tacón, pero ahora ya es tan bonita la deportiva. Pero, por ejemplo, ahora si pensamos en... O sea, ¿dónde está Louboutin? ¿Dónde está Manolo Blahnik? Ya no se habla de ellos. Ahora es mucho más interesante el último drop que ha sacado Off-White que los zapatos que ha sacado tal marca. Los zapatos, insisto, no tienen nada que ver con el coronavirus, es una cosa que tiene mucho que ver con la forma de vivir que tenemos en estos momentos. O sea, vives más de puertas para adentro que de puertas para afuera. Sí. Y la gente, por ejemplo, que dice que es que como teletrabajo, pues claro, no necesito vestirme. ¿Cómo que no necesitas vestirte? Eso es un error. O sea, me parece horrible que estés con el pijama, y cuando digo con el pijama me refiero a con el que has dormido, estés trabajando. Yo creo que se regularizará todo. Tal vez, o sea, a mí desde luego me gustaría ver que cuando se produzca ese fin de estos momentos oscuros que estamos viviendo, haya una vuelta al vestir, a la gente preocuparse por la ropa y preocuparse por cómo van vestidos. Una sociedad nueva requiere una indumentaria nueva. Total. Es que ha habido un parón. Nuevo. Sí. O sea, es como, es parar y empezar de una forma mucho más cómoda para todo. Totalmente. Bueno, además, cuando éramos pequeños, cuando veíamos las películas de ciencia ficción, ¿qué veíamos? A gente en chándal, ¿no? O sea, eran ropa ceñida y ajustada, que lo que hacía era permitir explorar mundos indómitos. Pues es que está muy conectado con los niños. Lo tenemos ahí fuera, el mundo indómito. Claro, y vamos vestidos de acuerdo a eso. Sí, sí. El futuro ya está aquí. Sí, menos mal. Menos mal. Menos mal.